Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Sergio García, transmitiendo en directo este lunes 22 de agosto de 2022. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y arrancamos una edición más de Exit Sports. Quiero presentarles a un gran amigo, quien hoy debuta como conductor. Es un apasionado de los deportes, el fútbol, el base. Mi estimado Moisés Nava, ¿cómo estás? Y bienvenido. Bien, bien, gracias por la invitación. Vamos a platicar en este programa de todo lo que aconteció en la famosa fecha 10 de la Liga MX, que bueno, acá vamos a ponerle la pantalla. Y cuéntanos, Moy, ¿qué sucedió en esta jornada que fue histórica? No, la histórica fue la goliza que le pegó el América al Cruz Azul de 7 goles. Oye, sí, dije, parece eso béisbol. ¿Quién pichó? Parecía béisbol, dije, ahora qué onda, le metieron 7 clavadas al azul. A ver, vamos con ese partido, Moy, el América venciendo 7-0 al Cruz Azul. A ver, cuéntanos más a detalle, por favor. Aunque no lo vi yo, pero yo lo menos lo fui siguiendo en la aplicación de la liga. No, sí fue un partido de para cardíacos, para los aficionados del Azul y el América. Sí estuvo para cardíacos el juego. Yo cuando vi que eran 6, le dije, no, es una paliza la que le dieron al Azul. Y ya cuando un amigo me dice, 7 goles a 0, dije, no, inventes. Una buena paliza que le dieron las Águilas del América al Azul. Goleada histórica. Sí, digo, lo máximo había sido 5-0, estaba viendo las estadísticas, 5-0, pero 7-0 es que no hubo portero y pobre de Sebastián Jurado, parecía que estaba en el Veracruz. Pareciera, de hecho, sí, porque de hecho estuvo un tiempo con Veracruz cuando existió también Veracruz. Entonces, bueno, y precisamente Aguirre, que era el ex técnico de Cruz Azul, renunció o le dieron las gracias. La cosa es que ya no está. Le dieron las gracias, de hecho, por la goliza que le dieron el fin de semana al Azul. Oye, pero ¿qué pasa con el Cruz Azul que no levanta? Y eso que tiene buen plantel, buenos jugadores, un excelente equipo, afición, pero ¿qué sucede con ese equipo desde tu punto de vista? Yo digo que ya el Azul, después de que tuvo la novena estrella ya le bajó la intensidad a su equipo y a la afición. Sí, bueno, pues ahí está. Y bueno, las Águilas del América que están imparables con esa goliza coloca a Henry Martín como líder, ¿no? Líder de goleo. Líder de goleo, ya es líder de goleo este Martín. Sí. A ver, vamos rápidamente a un resumen de los resultados, Moy, si estás de acuerdo. Dale. Primero, sorpresivamente, las Chivas le pegan como visitantes al Necaxa, unas Chivas que parecen levantar. Sí, ya poco a poco va levantando. ¿Viste el partido? ¿Qué te pareció? ¿Quién hizo los Yo no goles? lo vi, pero lo vio mi hermano y pues sí le gustó mucho el juego. Fíjate que de Chivas, bueno, ahí está el ex jugador del Puebla, ¿no? Sebastián Ormeño, Sí, que hace también una es. semana. Sí, que hace una semana fue súper criticado porque tenía la del Gane. Y la voló. La manda a volar, la manda por el afuera del estadio. Era más difícil volarla que meterla. E hizo lo peor, volarla. Y bastante. Bueno, ahí tenemos triunfo de Chivas, luego Querétaro, que ya finalmente ve una luz, le gana 2-0 al Cholaje. Sí, el Cholaje era un viejo conocido de Lobos. También ahí tengo a Gorines jugando ahí con los Xolos. Sí, de hecho el de los Xolos no lo vi, pero yo igual lo fui
lo fui siguiendo en la aplicación de la liga. Exacto. Ah, decía hace rato que, bueno, mandamos saludos a una gran amiga, Viri Veraza, quien está cenando taquitos. Muchísimas gracias por vernos, Viri. Provecho. Ella Que estará se manden unos debutando como taquitos. conductora la próxima semana. Y bueno, también Giovanni aquí nos manda un mensaje diciendo excelente programa, muchísimas gracias. Y también aprovechamos para mandar saludos a Roger Benítez. Dice, devuelvan las entradas, no están los conductores originales. Que de hecho, eso es cierto, los conductores originales son precisamente Rogelio Benítez y Edson. Entonces esperamos que muy pronto ya estén de vuelta. Y mandamos saludos a todo el equipo de Liga de Campeones. Bueno, siguiendo con más de los resultados, ya platicamos del triunfo de Chivas, después también del triunfo del Gallo, los Gallos Blancos del Querétaro, que bueno, ahí fue que momentáneamente, ¿no, Moy? Es dueño el Grupo Caliente. Sí, dueño caliente, de hecho. Y bueno, también mandamos a saludos a Saúl, dice, desde la Sierra Negra del Estado de Puebla. Y bueno, vamos a platicar del empate del Atlas contra el Puebla. Cuéntanos, Moy, ¿cómo estuvo el partido? Adelante. No, ese sí, pues sí, lo vi yo desde mi teléfono. No, lo cardíaco fue cuando iba, de hecho, ganando 1-0. Dije, no, cuando vi que iba ganando el gol, le dije, no, ya 1-0 se va ganando ya. Dije, no, se va a ganar, de hecho. Y cuando veo el empate de Quiñones al finalizar el primer tiempo, dije, no, y no. La maldición y los empates para el Puebla. Y otro empate más, el Puebla lleva 13 puntos. La verdad es que pierde poco, pero también gana también poco. Sí, hasta el momento tiene una derrota que fue contra el Monterrey. Bueno, Monterrey. Y bueno, dos victorias, dice aquí Viri Veraza, somos los reyes del empate, efectivamente. Y bueno, este viernes, el próximo partido del Puebla de la Franja va a ser contra ¿quién, eh? A ver, platícanos. Contra Juárez, los Bravos de Sí, Juárez. los Bravos de Juárez, que ahí están, fácil un viejo conocido, ¿no? Del Puebla, el ex capitán. Sí, hoy hay un ex capitán, pero no, no, no recuerdo bien quién es el que está ahí con con Juárez. Bueno, ahorita vamos a darles el nombre. Y de ahí, bueno, un clásico que se esperaba más, leía en un periódico de circulación nacional que mientras Monterrey y Tigres empataron a ceros, lo que sobró en el Azteca hubo de los dos, es decir, agua y goles, cosa que en el norte no hubo. Porque bueno, ya tienen este desafío, este problema de la sequía, y por Sí. supuesto al menos esperaban uno, dos, tres goles en el clásico regio, cosa que no pasó hoy. No, el clásico regio, de hecho, yo no lo vi, de hecho, no, no lo logré ver el clásico. Pero yo nada más me enteré por la aplicación ya cuando vi el empate. Y entonces, bueno, la verdad es que no nos perdimos de mucho. Y de ahí, Juárez, que va a ser el próximo rival del Puebla, empató contra el Mazatlán 1-1. Un partido algo aburrido. Y bastante aburridísimo, porque de hecho ahí está en Mazatlán, está Fabián. Sí, Marquito Fabián, ¿no? Marquito Fabián, que hace un gol cada torneo. Cuando quiere hace goles. Oye, he escuchado que es muy fiestero, que para eso sí le gusta Mazatlán para las fiestas. Sí, de hecho es muy 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 fiestero Fabián. Bueno, ahí está el 1-1. Y luego otra goleada, Pumas, después de que perdió contra el Barcelona 6-0, después de que fue goleado por el América 0-3, ahora nada más y nada menos en su casa pierde 1-5. 5 goles le propinó los Santos. No, ese sí fue un partido, pero para los que van, le van a los Pumas. Tengo de hecho un tío que le va de hecho a los Pumas. No, ese sí me mandó, creo que le mandó mensaje a mi hermano y estaba enojadísimo de que le habían metido
cinco goles a sus Pumas. Oye, y cuéntame, ¿quién crees que es allí el culpable en Pumas? Yo digo que a lo mejor el culpable, yo digo que es la directiva, no los jugadores, es la directiva del equipo. Sí, la verdad es que tienen buen plantel. Digo, hago un paréntesis, viendo aquí los comentarios del público. Javier Salas, ex capitán del Puebla, fue quien salió rumbo a Juárez. Entonces, Javier Salas. Ya, gracias por el dato. A ver, entonces seguimos platicando de Pumas, que ya la afición incluso está molesta. Molestísima, ya quieren sacar al técnico este que está y quieren traer, creo que había visto que quieren de vuelta, pero al Tuca. Siga, quieren sacar a este Lilini, ¿no? Que es Ajá, lo el. quieren sacar y traerse de vuelta al Tuca Ferretti. Bueno, vamos a ver, Andrés Lilini, entonces es el todavía director técnico de Pumas. Bueno, después, con un golazo, San Luis le gana de local 1-0 a los Diablos Rojos del Toluca. No, ese sí estuvo, pero digamos un poco aburridísimo. Yo El los que no único veo bueno fue el gol. como. Yo algunos de esos, pues sí los vi bien, nada más vi el del Puebla. Y ya nada más el del América lo seguí en la aplicación. Y yo nada más vi. Lo fui guiando también en el Facebook. Pues igual San Luis en el Face. Lo fui. Qué bueno, en el San Luis, corrígeme con toda confianza, Moy, hay varios ex directivos del Puebla, ¿eh? Y bastantes, de hecho, hay bastantes. Y bueno, el último partido fue el de Pachuca recibiendo al León, un Pachuca que gana 1-0 contra la Fiera. Sí, bastantes. Dice, sí, estuvo, digamos, un poco aburrido. De hecho, tengo una amiga que es de León, Guanajuato, y ella le va al León. Sí, un León que empató 1-1 contra el Puebla, ¿no? Aquí de local. Bueno, vamos a ver la tabla de posiciones, amigos. A ver, Moy, cuéntanos, ¿quién está en los ocho primeros lugares? A ver. Pues en primer lugar está el Monterrey con 11 con 21 puntos. De ahí le viene el segundo lugar, está el Toluca con 21. Están empatados con 21 el Toluca y el Monterrey. Nada En más que en primero tercero Monterrey, mejor viene. diferencia, ¿no? De goles. Sí, en tercer lugar está el Tigres con. Sí, con 19 Con puntos, Tigres. 19 puntos. El América le viene ahí con 16. Santos, De después de Ingrid. la golista, llega. A 16 puntos llega el Santos. Y de ahí le viene el Pachuca con 15 y San Luis con 14. Y el Xolaje está con 14. Y ahí mi Puebla, pues está con 13 puntos. Y reiteramos, fruto de dos victorias, siete empates y una derrota. Ajá. Como decía nuestra amiga Viri Peraza, somos los reyes del empate. Y ahí en décimo lugar, pues aparece el Necaxa con Necaxa. 13. De ahí Juárez, que todavía podría alcanzar el repechaje. Tiene 11 puntos, en igual que Mazatlán. Exacto. Entonces ahí está, amigos, los 12 primeros. Y nada más por curiosidad, el último lugar es Gallos Blancos del Querétaro, ¿sí? Gallos Blancos que la está sufriendo después del veto del torneo pasado. Así que un saludo especial para todos nuestros amigos de Querétaro y allá en el Bajío. Bueno, siguiente jornada, vamos a ponerla aquí en la pantalla. La próxima jornada inicia muy pronto, la famosa jornada 11. El viernes nos toca inaugurarla aquí en el Cuauhtémoc, Puebla contra Juárez. Viernes 7 p.m. Después de ahí, ¿quién tenemos, Moy? Le viene
A las 9:05, Mazatlán contra el América. Va a estar bueno ese partido, ¿eh? A ver, vamos a hacer la quiniela. ¿Quién crees que gane en el Puebla contra Juárez? Pues el Puebla, de hecho. En teoría. Gana el Puebla. Sí, yo quiero que gane el Puebla, pero como ha estado jugando y los lesionados, creo que va a haber un empate. Otro empate más. Luego de ahí, Mazatlán recibiendo a América, ese va a estar bueno. Yo digo que empate, un empate a 0 goles. Ah, yo digo que gana el América. Viene embalado, enrachado el América. Insoportables están. De ahí luego le Luego de viene el ahí, a ver. Cruz Azul contra Querétaro en el Azteca. Sí, Con esperemos la que ya novela el del Cruz Azul azul, levante. con la novela del azul que ya va a estar en la otra vez en la portería Corona. Sí, la verdad es que ya se extraña a Chuy Corona, ya que sienten a Sebastián Jurado. Yo digo que empata Cruz Azul contra Querétaro. Y bueno, luego los demás partidos, Tigres contra Necaxa, ¿cuál es tu pronóstico hoy? Mi favorito es Tigres. Gana Tigres. Sí, yo también coincido ahí, Tigres. Y el siguiente partido, bueno, lo estamos viendo aquí en la pantalla. Chivas contra Pumas, las Chivas del ingeniero Rogelio, que es aquí uno de los conductores originales de Extra Sports, quien seguramente nos está viendo desde la comodidad de su celular. Chivas contra Pumas, ¿hay quien gana? Lamentablemente. Voy por Pumas. Lo lamento por mi hermano, que él es el que lava las Chivas, pero mi favorito en este va a ser Pumas. Bueno, yo voy Chivas, ¿eh? Yo creo que Chivas le puede dar pelea, más como viene de una victoria. De ahí Toluca contra Pumas, jugando en la Bombonera. Dice Viri que Es Chivas Pachuca. también. Es Toluca Pachuca. Ah, sí, el Pachuca. Es que me quedé con los Pumas. Yo digo que gana Pachuca. Sí, coincido. La verdad es que Pachuca viene jugando muy bien, ¿eh? Digo, viene de derrotar al León y luego los Panzas Verdes contra el Atlas. Yo digo que aquí lamentablemente gana León, porque de hecho el Atlas no va muy bien. Tiene la enfermedad del bicampeonato. No levanta ningún triunfo. Qué bueno. Yo prefiero que gane el Atlas. Sí, el León no me cae, no me pasa. Entonces, prefiero el Atlas mejor. De ahí Santos contra San Luis. Yo digo que ganas empate entre ellos. Un empate, sí, la verdad es que los dos vienen jugando bien y finalmente el Cholaje recibiendo a la pandilla. Digo aquí gana el Xolaje. Yo voy por un empate, la verdad es que Monterrey viene jugando bien, entonces voy por un empate. Pues ahí está, amigos. ¿Qué opinan ustedes? Participen. Queremos escucharlos, saber que nos comenten su programa favorito de Extra Sports. Y mandamos saludos a Juan Carlos, quien seguramente nos está viendo ahí en su Didi, camino de regreso de la Ciudad de México. Bueno, vamos también, Moy, a platicar ahora del béisbol. Los Pericos. Cuéntame, tú estuviste en el estadio. ¿Qué pasó primero contra Leones de Yucatán? Cuéntanos. De hecho, yo no estuve ahí en el León. Yo, bueno, lo fui guiando una transmisión en vivo de los Pericos, y yo pues fui siguiendo el juego del León. Lo fui siguiendo en el teléfono, bueno, en la transmisión en vivo. Ganó al final Leones, ¿verdad? 4-2. 4-2, de hecho. Sí, la verdad es que Leones muy bien, ¿eh? El último partido en el que Leones gana 20-17, dije, wow, hubo batazos. Juego de volteretas. Es bueno. Digo, la verdad es que fue la serie más emocionante, tanto del norte como el sur.
Y bueno, con esto Pericos como el mejor perdedor, porque reiteramos, ganó dos juegos, pasa a las semifinales contra los Diablos Rojos. Cuéntanos, ¿qué sucedió ahí este fin de semana? No, los dos juegos lo perdieron. De hecho, los dos juegos lo perdieron en el sábado, creo que fue 7-3, creo, no recuerdo bien el marcador. Y el de ayer fue... Ajá, y el de ayer sí fue, ahora sí fue 13 carreras a 6, el de ayer. Tibiri ahí está apoyándonos, dice, vamos Pericos, ojalá puedan al menos empatar la serie. Ahora sí, el martes, es decir, mañana va a estar arrancando serie en el hermano Cerdán. Adelante, adelante. Mañana y pasa, es martes y miércoles aquí en el hermano Cerdán. ¿Crees que al menos Pericos pueda ganar uno o los dos? Yo digo que puede que gane uno nada más, para tan siquiera que tenga un juego ganado también, para que si llegan a perder la serie, pues se despidan de su afición. Sí, al menos el del honor, el de la honra. Tan siquiera que saquen un triunfo mañana. Para que así al menos se vaya la serie a 5 juegos, que sería martes, miércoles y jueves. Y bueno, las otras series, Moy, ya para ir terminando, bueno, lo estamos viendo aquí en la pantalla, en la zona norte está jugando los Tecolotes de los Dos Laredos contra Monterrey, los Sultanes, y del otro lado los Acereros de Monclova contra los Toros de Tijuana. ¿A quién le vas? Yo le voy al Tijuana. Y el del norte le voy hasta Monterrey. A los Sultanes. Y para ya terminar, ¿quién pronosticas? ¿Quién ves tú en la serie final del sur? En la serie final del sur yo digo que va Tijuana, de hecho. Yo digo que pasa la final de la zona sur Tijuana. ¿Del sur? No, ha de ser de Leones de Yucatán, ¿no, amigo? Ajá, yo digo que gana Tijuana. Ya, y pasa a la final ya. Entonces, Tijuana por el norte y por el sur, ¿a quién ves? ¿A Leones o a Diablos? A Leones de a Leones. Sí, la verdad es que a mí me gustaría que Leones se llevara la serie final del sur. Y de ahí sí, por la Leones. Bueno, amigo, estamos ya a punto de terminar. Vamos a las conclusiones, Moy. ¿Cómo te gustaría cerrar este debut? No, pues nada más agradecerte ahora sí la invitación al programa. De hecho, esta pues fue la primera vez que salgo en un programa así en vivo. Yo nunca, de hecho, había salido yo en uno y hasta ahorita que tuve la oportunidad de hacer la primera mi primera transmisión en vivo en un programa. Oye, cuéntanos, tienes una playera muy especial. Sí, de hecho tengo una, bueno, son dos del Puebla. No sé si la alcanzas a ver. Sí, cómo no. Esa me la regaló un amigo de cumpleaños. Está cool, sí, a mí me tocó en alguna ocasión ir al partido de los Lobos WAP, ex, que bueno, ahí deberíamos de hacer un programa de eso, para que nos cuentes tú que los viste desde que ascendieron. Sí, yo todo el momento pues estuve con ellos, de hecho. Muy bien, amigos. Oye, Moy, y si alguien quiere agregarte, ¿cómo te encontramos en Facebook, en redes sociales? Pues en el Facebook me pueden encontrar como Moisés Escobar Nava, a los que me quieran agregar. El jersey del Puebla. Y para que vean la medalla de la que me dieron ahí en el Olímpico Benito Juárez, ahí en la final contra Juárez. Órale, muy bien, tú eres un aficionado de hueso colorado. Bueno, mandamos saludos también a una gran amiga, a Rebe Vázquez, muchísimas gracias, que es una de nuestras patrocinadoras en Focus Nights con su agencia fotográfica 100% recomendada.
Rebeca Vázquez, fotografía. Y saludos también a Viri, sí, muchísimas felicidades, gracias por la invitación, amigo. Viri también nos va a estar acompañando, si su agenda se lo permite, el próximo lunes de 7 a 7:30. Moy, ¿algún mensaje final? Saludos a la familia, amigos. De hecho, sí, quiero mandarle pues saludos a mi familia y pues a mi hermano que está en su teléfono, pues no sé que esté viendo, pero le mando un fuerte saludo. Él es el que le va a las Chivas. Para que vean sus colecciones de playeras. Sí, es fanático, ¿eh? Wow. Tienes un montón de jerseys, Moy. Sí, de hecho hay una, pues, especial que le dieron, pero se la regaló Pulido. ¿Alan Pulido? Cuando jugaba con Chivas. Bueno, también mandamos saludos a Eric, ¿sí? El maestro Eric, que dice buen programa, Eric Herrera. Muchísimos saludos. Nos anda viendo en Villahermosa, Tabasco. ¿Para qué van desde la playa de Pulido? Muy bien, Emo, hoy estás con todo el día de hoy. Y de hecho, esta es de mi hermano, de hecho, se la regaló Pulido a mi hermano. Recuerden también que si ustedes desean participar, amigas, amigos, pueden unirse al equipo de Extra Sports para estar comentando todos los lunes de 7 a 7:30 los deportes, tanto de México como del extranjero, que ya después de eso vamos a platicar. Y bastante. Pues mi estimado Moy, te queremos agradecer, bienvenido al equipo, te mandamos un abrazo. Igual ustedes, yo les mando un fuerte abrazo a ti y a Gio, ya saben, pues, los estimo mucho y los quiero a los dos. Perfecto, aquí también ya nos dice el maestro Eric Herrera que ya esté de vuelta en la Angelópolis. Y bueno, muchísimas gracias amigos a todos los que ven Extra Sports y saludos especiales a la Liga de Campeones. Nos vemos la próxima semana y también saludos al doctor Juan Carlos, quien seguramente verá la repetición. Hasta la próxima. Nos vemos el viernes.